lo último en Noticias Caracol. Mucha atención en Tunja. Los hospitales con unidades de cuidados intensivos que atienden a pacientes con COVID-19 colapsaron. Jairo Niño, ¿cuántos pacientes están luchando contra el virus en una UCI? En total son 94 personas que luchan a esta hora precisamente por salvar sus vidas en una unidad de cuidado intensivo en la capital boyacense. De estas 94 son 39 de la ciudad. Las 55 restantes han llegado a diferentes puntos del departamento. Pese a todos los esfuerzos de las autoridades y de instituciones médicas, las UCI para pacientes COVID en Tunja llegaron al límite. Las 94 camas que se tenían habilitadas en la ciudad están totalmente ocupadas. Se abrieron dos hospitales, uno del orden local y uno del orden departamental para atención a COVID. Triplicamos la capacidad instalada de unidades de cuidado intensivo. El alcalde de la ciudad afirmó que el virus en esta zona del país no está teniendo piedad con las personas que se han contagiado las últimas semanas. Es un virus mucho más agresivo, con una mayor capacidad de virulencia, una mayor capacidad de contagio. Hemos tenido aumento en la velocidad de contagio. La administración municipal solicitó a las autoridades en Cundinamarca ayuda para recibir pacientes COVID de la capital boyacense. En un acto de colaboración por parte del gobernador de Cundinamarca, a quien agradecemos muchísimo, tenemos ya dispuestas las herramientas y la logística para que, de ser necesario el traslado de pacientes a este departamento, podamos ubicarlos. La S. Santiago de Tunja abriría 10 camas UCI nuevas, pero el proceso podría tardar una semana y el personal médico escasea por estos días. Los equipos de cuidado intensivo llegarían desde Ministerio de Salud. Nosotros coordinando la consecución del talento humano, que es, digamos, lo más difícil que tenemos en este momento, dado de que ya la mayoría de los profesionales están laborando. Otro de los municipios que pasa por una difícil situación ante el aumento de contagios de coronavirus es Duitama, que con el 103% de ocupación UCI debió entrar en calamidad pública.